for being naughty. Tras la polémica desatada por la muestra de la artista plástica Cristina Planas, que se exhibe en la sala Luis Miró Quesada Garland y que desencadenó en el despido de Luis Lama de la dirección de este espacio cultural, la Mula.p visitó la 33ª Feria del Libro Ricardo Palma para preguntar a los concurrentes, ávidos de eventos culturales, sobre la injerencia de la religión en las expresiones artísticas y culturales. Y esto fue lo que encontramos. Realmente injustificable, ¿no? Porque la, digamos, la expresión libre, el arte en primer lugar, cualquier tipo de expresión no debe ser censurada o tapada, ¿no? Bueno, definitivamente tenía que haber un o respetarse lo que dice la Constitución del Estado laico, ¿no? Que no debería haber ese tipo de, digamos, de relaciones y sobre todo ese temor de algunas autoridades del Estado que tienen hacia la, digamos, las jerarquías conservadoras de la Iglesia Católica, ¿no? No deben de ser, no es censurable. Para comenzar, bien claro, en la entrada te hablan de que es para mayores de edad. Para comenzar, no sé y no entiendo por qué vienen a censurarlo. En realidad es considerado arte. Muchas personas, nosotros que somos universitarios, lo vivimos y lo vemos de un punto de vista, creo, respetable y cultural. Que lo que necesitamos es apertura para las artes, que el libre pensamiento es lo que necesitamos en el Perú. Justamente en esta época de desarrollo en la que tenemos un momento en el cual hay bastante interés por el arte, ¿no? Y por la cultura en general, tendríamos que aprender a apreciar todas las opciones y todas las posibilidades de ver el mundo, ¿no? No me parece bien que estén censurando una exposición de esculturas, porque en realidad lo que ha mostrado ha sido varias escenas de la historia del Perú y de cosas muy relacionadas a eso, que han golpeado mucho al país, ¿no? Por ejemplo, la que se muestran del terrorismo, muestran partes de masacres en las culturas indígenas y cosas por el estilo. Entonces, y relacionarlo con la parte religiosa que le ha dado ese enfoque no tiene nada de malo. En realidad parece como si a los religiosos les gustara más que no se hablaran de ciertos temas y que su iglesia quede así intacta, que no se vea involucrada con hechos que asundan al Perú. Y no tiene sentido que estén censurando eso. Posiblemente no han entendido la obra y por eso han pasado a censurarla, porque generalmente uno reacciona de mala manera cuando no entiende algo, ¿no? Pero posiblemente también haya gente metida de por medio que sea más fundamentalista y no le guste escenas muy crudas, por así decirlo, y tal vez por eso han reaccionado. Sí. Yo creo que es una falta de respeto a través de todo lo que podemos creer. Soy católico también, pero no creo que la religión debe censurar nada, y el arte tampoco, porque si censuramos eso, ¿qué podemos esperar del futuro? Pensamos en Miguel Ángel, por ejemplo. Miguel Ángel, como se dice en español. Si el Papa de ese tiempo le había censurado, entonces nosotros no tenemos hoy las maravillosas obras de él. Y creo que la municipalidad no debe escuchar tanto la iglesia, porque el Estado es laico y la iglesia no tiene nada que ver con la política. Bueno, me parece realmente que el artista tiene muy poca imaginación, como te digo, que no puede crear su propio arte, sino que se cuelga del nombre, de la fama, del conocimiento de nuestro santo, de nuestros símbolos, que son importantísimos y preciados e intocables. Me parece que no he visto la exhibición, pero si están utilizando a la Virgen María, los santos desnudos, así, eso no es arte, eso no es arte. Que ella cree su arte y que nos sorprenda con su arte. Pero que no venga pues a tocar, a meterse en nuestras casas, en nuestra. Eso es algo bien privado, eso es la intimidad de cada ser humano. He visto la exposición por la Mula, he leído algunas cosas sobre
el tema en sí, me parece que el alcalde se dejó influenciar por este grupo religioso, vecinos de Miraflores, que simplemente tenían una posición sobre esta exposición, pero no ha escuchado a las demás partes, ¿no? Que es una forma de expresar, es una exposición para todo el público. Y si estamos en democracia, se tiene que respetar las ideas de todas las personas, ¿no? Y no me parece que hayan también despedido al director, ¿no? O sea, tendrían que verse los dos puntos, tanto como en contra como a favor, y llegar a un acuerdo, ¿no? Porque simplemente porque por un grupo de vecinos que no le gusta, no van a cerrar una exposición, ¿no? Porque no se puede hacer eso, ¿no? Yo creo que la iglesia debe respetar muy bien los gustos. O sea, si el padre no le gusta, pues a mí me gusta. Yo soy católica, perfecto, pero hay que respetar también el arte, hay que respetar los pensamientos de otras personas, hay que respetar cómo la gente se expresa y cómo ve el mundo de una manera diferente. No todo está cuadriculado. Creo que les tiene que aprender a hacer un mundo más circular, más abierto. Así que si Priani se logró fue el cuate ese, ya puede haber tu ubicación. O sea, no todo el mundo gira a tu alrededor. Ubícate bien. Bueno, es un problema que de pronto, no sé, pues la religión o fundamentalistas de la religión, religiosos, terminen inmiscuyéndose en cuestiones culturales, ¿no? Lo que yo en todo caso podría plantear es que es indispensable, pues, que se logre de pronto ya una real separación entre Estado y religión, ¿no? Si es que en la medida en que se logre eso, creo que va a ser factible que la sociedad en general pueda también incorporar en su manera de pensar que pues intromisiones como la de la religión en el tema de la declaración esta que ha hecho el grupo Tradición y Acción, si no me equivoco, sean pues defenestradas, ¿no? Socialmente defenestradas, ¿no? Porque me parece, pues, por donde se mire, inaceptable, ¿no? Inaceptable. Excuse me for being naughty.